Este es el templo de Hércules, y así lo hemos bautizado. Sencillamente, porque se trata de un templo prehistórico y no de una formación natural. Por lo tanto, se trata de otro ejemplo demoledor del error que han cometido y están cometiendo las autoridades culturales de Barcelona cuando afirman que todo lo que existe en Montserrat es obra y gracia de la casualidad de la naturaleza. Dos zócalos laterales y dos enormes ortostatos soportan esta caja superior, un bloque con 1000 toneladas de peso. Desde la vista frontal, podemos observar cómo el bloque de 1000 toneladas permanece asentado sobre el zócalo de la lateralidad derecha, y se trata de un encaje perfecto, sin fisuras. Y esto representa alta tecnología. Estamos en el interior del templo, donde podemos apreciar diferentes elementos arquitectónicos. Y en esta imagen podemos apreciar con detalle el asiento de la caja superior con el zócalo de la lateralidad derecha. Y estos son los puntos de apoyo de la caja superior, el zócalo de la lateralidad derecha, dos ortostatos que sirven de contrafuertes en la cara posterior. Y el asiento de la lateralidad izquierda, pura arquitectura ciclópea de estilo orgánico. Así que no busquéis líneas rectas, porque se trata de un estilo arquitectónico puramente orgánico. Estos son los ortostatos que sirven de contrafuertes. Observad el encaje con la caja superior. Otro encaje perfecto. Pura arquitectura ciclópea de estilo orgánico, que nada tiene que ver con formaciones naturales o simples rocas erosionadas, como consideran los arqueólogos. En esta imagen tenemos una vista lateral del templo, donde podemos apreciar el grosor del contrafuerte y el magnífico encaje con el ángulo posterior inferior de la caja superior. Un bloque cuyo peso puede superar las 1000 toneladas, casi nada. Y después nos dicen que se trataba de sociedades primitivas que únicamente conocían la industria lítica y se dedicaban a cazar para sobrevivir. Por lo que todo es un gran cuento y no una versión verdadera de la historia de la humanidad. Todos estos elementos arquitectónicos llevan impreso el sello arquitectónico de la civilización madre. Es decir, sobre las superficies elaboradas no se aprecia ningún signo de percusión mecánica, corte o abrasión. Nada de nada, sin rastro de herramientas. Por lo que se trata de una tecnología muy elevada y totalmente desconocida. Otra forma diferente de hacer las cosas, que nada tiene que ver con nuestra ciencia o con nuestra forma de pensar. Por lo tanto, es inútil buscar explicaciones en este sentido, porque se nos escapa de las manos. Se trata de una estructura arquitectónica, como estáis viendo, una obra de origen cultural, un monumento megalítico, que sirve de marcador astronómico. En la medida que la naturaleza, la erosión, la casualidad o los millones de años no pueden erigir una estructura con base a precisas consideraciones astronómicas, por mucho que se empeñen los arqueólogos y los geólogos del presente momento, la batalla la tienen perdida, porque la verdad vencerá por encima de todos sus cuentos. Por lo tanto, se trata de puro arte incomprendido, el legado incomprendido de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad, la civilización madre, una civilización fuera del paradigma admitido, una civilización fantasma, porque no existe para nadie. Pero todo paradigma admitido tiene una caducidad limitada en el tiempo, incluido el actual paradigma.
Por lo tanto, el descubrimiento de una civilización avanzada detrás de un aparente mundo natural de estructuras geológicas representa una auténtica revolución cultural, porque hemos abierto la puerta a una nueva dimensión arqueológica, el arte incomprendido de la civilización madre, obras de origen cultural que la ciencia de la arqueología ha confundido por simples casualidades de la naturaleza, de tal modo que este descubrimiento representa la espada de Damocles de la arqueología actual, porque vivimos en un planeta cuya superficie terrestre fue modificada entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo. Un diseño inteligente, un terrario prefabricado, como vosotros deseéis denominarlo. Vivimos sobre una superficie terrestre repleta de obras monumentales que han pasado inadvertidas ante los ojos de la ciencia actual, y este es el ejemplo. De tal forma que Montserrat alberga un imponente legado arqueológico que permanece invisible ante los ojos de todos los arqueólogos de Cataluña. De nada han servido los estudios realizados en la montaña de Montserrat durante más de un siglo, y este es el ejemplo. Nadie se ha enterado de nada. Obras monumentales que no existen para nadie, un verdadero patrimonio inmueble que no forma parte de ninguna publicación arqueológica por culpa de una pequeña oligarquía que es incapaz de reconocer los hechos objetivos que se presentan, una oligarquía que controla los medios de comunicación de tal forma que intentan ocultar este descubrimiento por todo lo que implica, reescribir de nuevo toda la historia de la humanidad y también los principios de la geología histórica. Es decir, esto implica que se derrumba todo su emporio. Y por esta razón se esconden y nadie da la cara, porque tendrían que dar explicaciones públicamente y están más perdidos que Ulises. Por consiguiente, las autoridades culturales del presente momento tienen todo el poder a su alcance para ocultar este descubrimiento, y es lo que están haciendo. Así que, por culpa de unos pocos, todo este imponente legado arqueológico que tenemos en la montaña de Montserrat no existe para nadie. Oh, look.